No, pues, buena tarde a todos ustedes. Primero le quiero dar gracias a Dios por otro día más de vida. Y pues gracias a ustedes también por estar aquí y pasarla pues bien aquí. Ya en estos días estamos esperando a que nazca bebé gordito y estamos muy contentos. Gracias. Muy bien, el padre no puede contener la emoción, ¿verdad? De que el futuro bebé ya viene en camino. Y sabemos, ¿verdad? Son los nervios, la felicidad que provoca esto, ¿verdad? Está muy contento porque ahora tiene que dar el doble de ingresos, pero bueno, se sobrevive. El papel de la enfermera. Y ahí vamos a. Aquí le voy a dar vamos a ver que hay como unos ganchitos. Tal vez funcione, pero. Escojan ahí dos, por favor. Con dos bloques, solo para poder sujetar. Pongámosela a la enfermera, por favor. Y ahorita le vamos a decir. Muy bien. Fíjense que en esto de tener bebés se vive de todo, ¿verdad? En los hospitales, en las clínicas, hay toda clase de enfermeras. Hay enfermeras muy pacientes, hay enfermeras enojadas. Y hay enfermeras que se ponen a llorar junto con la mamá, ¿verdad? Muy bien. Ahí vamos trabándola, por favor. Pónganselo medio sujetadito. Solo para que salga para la foto. Muy bien. ¿Dónde está la mamá? Porque vamos a necesitar que venga la mamá también aquí. Nos va a ayudar aquí con este concurso. Ya perdí los materiales. Muy bien. Tomen asiento, por favor. ¿Ya se lo puedo colocar? Vale. Muy bien. Vamos a explicar la mecánica de este concurso. Yo le voy a entregar a una por una. Lo van a ir haciendo, por favor. Se van a colocar el globo acá. Y lo vamos a tapar así como si fuera. Como si fuera el bebé, ¿verdad? Y lo vamos a tapar. Muy bien, esta es una emergencia. La mamá, la futura madre tiene que venir desde allá de la entrada y la enfermera la va a estar esperando acá. Muy bien, ella va a hacer el papel de la enfermera enojada, ¿verdad? Y la enfermera enojada tiene que decir, siéntese ahí, acomódese. Tiene que actuar como lo hacen las enfermeras enojadas, ¿verdad? ¡Eche fuerza! Vamos a ver qué tal lo hace. Si la pareja lo hace muy bien, pues le vamos a dar entonces el premio a la pareja. La segunda va a ser el papel de la enfermera paciente, ¿verdad? Le va a decir usted con todo amor, tranquila mamita, todo va a salir bien, ¿verdad? Pero recuerden, ¿verdad?, que en el papel de la madre ustedes tienen que estar bien alterados, bien nerviosos. Ustedes tienen que tratar de impacientar a la enfermera, ya se me juega, ¿verdad? Muy bien, y en el tercero tenemos a la enfermera que se pone a llorar junto con la madre, ¿verdad? Que se pone nerviosa y dice, ya va a venir el doctor, ya va a venir el doctor. Tenemos que tener en cuenta la enfermera enojada, la enfermera paciente y amorosa, y la enfermera que también se pone nerviosa junto con la madre. Muy bien, vamos a empezar entonces con la enfermera paciente para ver qué tal nos va, ¿verdad? Bueno, usted tiene que estar acá y le tiene que dar todos los consejos para que ella se relaje, ¿sí? Así pacientemente. Ustedes como público van a calificar la actuación, ¿estamos? Muy bien, a ver quién lo hace mejor. Y empezamos a la cuenta de 1, 2, 3, esta es una emergencia, viene entrando la madre y la enfermera sale a su encuentro. Bueno, ahí viene la mamá. Eso, muy bien. Ahora va a tocar más acá. Felicitaciones y el premio a la mejor actriz. Vamos a llamarla para sentarla en la silla.
Muy bien, muy bien. Vamos, arriba, 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 arriba. Vamos a darle con la silla, cuidado, poco, poco, poco. Eso. Bien. Dale consejo. Viene el premio, los premios por favor para la pareja ganadora.
Y a continuación vamos a darle un tiempo especial a la futura abuela para que venga a dar palabras de motivación para su hija. Llamamos a la Mele para que venga. Bien, dice que se pone muy sentimental, entonces no quiere, ¿verdad? No, está bien, ahí vamos a...